and I can't wait to finish. Pues la verdad, me gustó bastante. Fue una pintura muy difícil en el aspecto de que yo no me identifico mucho con estos animales. Para mí es algo, una personalidad muy fuerte que no vibra con la mía. Yo soy más pacífica. Y bueno, esta pintura va relacionada a un sueño que tuve donde salían dos pequeños jaguares que yo al principio no sabía si eran gatos, jaguares, tigres. Y ya después que yo me acercaba a este lago, pond, en inglés pond, yo me daba cuenta que había estos lirios y los jaguares en mi sueño. Eran bebés, estos son adultos. ¿Pero por qué los pinté adultos? Porque en mi sueño yo iba recorriendo unas puertas y tenía que abrir unas. Entonces yo no sabía qué puerta abrir. Y cuando abro una puerta en eso,
salen estos pumas a agarrarme así. Y pues obviamente yo estaba ahí tratando de cerrar la puerta para que los jaguares no, jaguares no me alcanzaran. Entonces básicamente es ese sueño, ¿no? Así como un sueño muy intenso, que después se repitió este sueño con personas real, con personas. Y bueno, entonces era como que el mismo sueño de las puertas con las personas, con los jaguares. Y dije, lo tengo que pintar. Y aquí están entonces los jaguares de mi sueño en el estanque. Estanque es la traducción de pond, me parece, con los lirios. Y bueno, les muestro imágenes de que utilicé para hacer esta composición, así que aquí están. Y entonces ahí está mi pintura terminada. Espero que les haya gustado el behind the scenes, un poquito de la historia. Y bueno, por fin ya no veía el momento de terminar esta pieza, que tardé, que serían, aquí estamos hoy, 20, digamos que tardé aproximadamente 10 o 20 días, porque hubo 10 días en que no hice nada, y no esperé que la fuera a terminar tan pronto. Sabía que me iba a tardar, pero pensé que me iba a tardar un poquito más, así que bueno que no, y que ya quedó. Oigan, no, es cierto, como siempre yo mega perdida en el tiempo, para mí no existe el tiempo y el espacio a veces. Esta pintura la empecé el 3 de abril, empecé el sketch el 3 de abril, o sea, desde abril, con razón yo dije, 20 días ya, no, o sea, es más, se siente más tiempo, sí, pues ya, desde el 3 de abril estamos hoy, 20 de mayo, así que sí ha sido un buen para mí, a comparación de como regularmente trabajo, que es muy rápido, pero bueno, finalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les traigo un art review. Hoy les quiero platicar sobre un producto, vean, es este botecito de la marca Plaid. Este botecito sirve para limpiar las brochas y pinceles y se llama Brush Plus. We'll be right back.